Ya estamos en el tercer y último bloque de la edición 1577 de Música y Propuestas. En este momento del programa seguimos recordando, rescatando la obra artística creativa de Jorge Mockart. Para hoy he seleccionado el estreno de una de sus obras en el máximo templo de la lírica de nuestro país y uno de los más importantes a nivel mundial, el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Durante 2003 se estrenaron dos obras de Jorge Mockart en el Teatro Colón. El 15 de mayo, la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, bajo la batuta del maestro venezolano Eduardo Marturet, interpretó Conclusiones. Jorge estuvo sobre el escenario del Colón interpretando las partes de piano. Marturet había llegado por primera vez a nuestro país durante 2001 al frente de la Orquesta Sinfónica de Berlín, Alemania, una de las tres mejores del mundo. Algunos meses después, el 22 de julio, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por la batuta del maestro Reinaldo Zemba, interpretó el Adagietto para Orquesta de Cuerdas de Jorge en el marco del sexto Festival Internacional de Música, que se realizó del 21 al 28 de julio de ese 2003 en uno de los máximos templos de la lírica mundial, el Colón.